Buenas noches, bienvenidos. Espero que haya pasado un hermoso día de hoy y que esté con ganas de compartir con nosotros este espacio. Hoy, notas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con los protocolos con los que continuamos manejándonos en esta época de coronavirus. ¿Cuál es el tratamiento que se le aplicó a el primer paciente dado de alta? ¿Cómo se sigue trabajando desde el comité de crisis? Todo esto lo vamos a dialogar con un referente, con el doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo, integrante del comité de crisis de la provincia, pero también referente del Hospital Ángela Iglesia de Llano. Vamos a hablar también de todas las opciones que está ofreciendo hoy la ciudad de Corrientes en materia de entretenimiento. La Peña de los Domingos, las clases de Zumba, los paseos virtuales, pero también todas las capacitaciones. Vamos a dialogar con el licenciado Gustavo Lorenzo Brisco. Él es secretario de Cultura, Turismo y Deportes de la ciudad. La Cámara de Diputados continúa trabajando, se están trabajando en proyectos que tienen que ver con la elaboración de protocolos para que cada decreto, cada medida que se adopte en la provincia siga una pauta de información consistente. Vamos a hablar sobre este tema. Todo esto y mucho más. ¿Le parece? Comenzamos el programa, hacemos un repaso por la actualidad y ya inicio con las entrevistas. Muy buenos días, doctor Canteros, estrenando la cabina sanitizante. Así es, efectivamente, bueno, sobre todo destacar esta labor de estos jóvenes profesionales de Corrientes que han dedicado su tiempo a poder brindar este servicio. Es uno más dentro de todos los que se puede decir que son aportes significativos que se hacen. Y nosotros lo hemos instalado aquí en el Parlamento Correntino a efectos de, lógicamente, también colaborar con la salud de nuestros trabajadores, importante, de los senadores, de los diputados, de todo el personal que ingresa aquí al Parlamento. Estamos trabajando en forma conjunta con una mesa técnica, con instituciones intermedias y lógicamente también en este momento al servicio de todos, como debe ser, trabajando mancomunadamente con el gobernador de la provincia. Bueno, el ministro también tuvo hoy la posibilidad de poder conocer algunas de las bondades de esta cabina y también el presidente de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, un trabajo mancomunado, en conjunto, como debe ser, de un gran equipo que responde justamente a las directivas del gobernador Valdés. La idea surge en el desarrollo del marco de la pandemia, aprovechando las habilidades que nos dieron en los talleres de Empretec, de los comportamientos emprendedores, en donde nosotros como emprendedor tenemos que reinventarnos en la situación y el marco actual en el que vivimos. Y también con la posibilidad de ayudar a nuestra comunidad y dar un aporte a la comunidad con nuestro emprendimiento. Para nuestra idea tuvimos el apoyo y la tutoría de APIC, la Mesa Técnica Regional, y que conforman el programa Comunidades con Valor, y todo el apoyo de la Vicegobernación de la provincia de Corrientes. Federico Belaustegui, contanos qué características tiene y qué tipo de proceso es el que pasa una persona cuando entra a la cabina. Bueno, la cabina se está fundamentando en un principio físico que es nebulización. ¿Qué generamos? Generamos una neblina, la cual es el vehículo que va a llevar la partícula de desinfectante, en este caso líquida, y la va a depositar sobre las superficies que estamos desinfectando. Cabe destacar de que la cabina lo que hace es un aporte en la desinfección superficial de las personas y los objetos que sean tratados a través de ella. Esto entonces vendría a ser un complemento para reducir la carga viral y de esta manera lograr hacer lo que se llaman ambientes protegidos. Esto va a funcionar como una barrera
al ingreso del lugar que nosotros queremos proteger. Si quieren, humildemente pueden tomarnos ejemplo, nosotros no contábamos con los medios para poder llevar adelante esto, y en esto vamos a estar eternamente agradecidos al apoyo que hemos recibido de tanto de Vicegobernación como la Mesa Técnica, y no quiero olvidarme de el ingeniero Basalo como APIC. Y hoy, gracias a Dios, gracias a la ayuda de todas estas entidades, hoy lo podemos ver materializado. Momento de establecer la primera pausa comercial. Te cuento, Brisa Spa Urbano volvió a abrir las puertas de su local, eso sí, con pautas que hay que mantener. Por ejemplo, pedir tu turno a este teléfono que ya aparece en pantalla, podés solicitar tu turno. Tenés que asistir con barbijo y no asistir con acompañantes. Es por turno solamente, no hay espera, así que vamos a cuidarnos entre todos. Un beso enorme a las chicas de Brisa. Gracias también a De Colores Accesorios, que también está trabajando desde su casa con envíos a domicilio. Seguíla en las redes a De Colores Accesorios o a Flavia Consorti. Son las dos plataformas a través de las cuales podés tener contacto con ella y también poder adquirir sus productos. Gracias al Banco de Corrientes, que con su tarjeta Aurus Visa te facilita la vida, pero también con su plataforma virtual. Si sos usuario de Home Banking, sabés que es muy fácil. Si todavía no te amigaste con la tecnología, solicita un turno. Te van a través de la página, te pueden dar el turno, o hay un teléfono que es para adultos mayores, por ejemplo. Allí te van a asesorar y te van a dar toda la información necesaria para que puedas operar a través de la banca electrónica. Es muy fácil, te van a tener toda la paciencia para enseñarte, porque hoy más que nunca el Banco de Corrientes está cerca de los correntinos. Gracias también a Ludovica Boutier, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Y gracias a Previsora del Paraná, que nos permite llegar a tu hogar todas las noches. Me voy al encuentro de la pausa. A la vuelta ya dialogamos con el diputado Javier Sáez. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná.
más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Continúa en este contexto de emergencia sanitaria, cómo nos adaptamos, pero también cómo se promulgan leyes y se realizan recomendaciones y se trabaja en conjunto para que podamos retornar a la actividad, sobre todo la actividad comercial, que es algo que está preocupando y mucho. Para ello se están dictando protocolos. Vamos a dialogar ya mismo con el diputado Javier Sáez, quien ya me recibe en su casa. Diputado, gracias por esta posibilidad de charlar. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Al contrario, gracias por la entrevista. Diputado, ¿cómo vienen trabajando ustedes desde la Cámara? Porque ya retomaron las reuniones, las sesiones, pero todo con estrictas pautas de bioseguridad, ¿no? Así es, obviamente nosotros nos pusimos de acuerdo entre todos los bloques de la Cámara de Diputados y creo que era importante que uno de los poderes del Estado esté activo, trabajando y tratando de darles todas las normas posibles al Ejecutivo Provincial. En base a eso, por supuesto, como bien decías vos, teniendo todas las restricciones que se debe tener, las precauciones que debemos tener, no solo por nosotros, pero principalmente por la gente que trabaja en legislatura, la Cámara, y bueno, pudimos llevar adelante y lo estamos llevando. Obviamente, como lo estamos haciendo ahora, avanzando un poco con la tecnología, con respecto al trabajo de comisiones que lo vamos a estar haciendo, un poco cada presidente de comisiones va a estar organizando este tipo de reuniones a través de vías tecnológicas que haya, como Zoom o WhatsApp, que uno hoy está avanzando en ampliar su margen de tecnológico, diríamos, en este tipo de comunicaciones, y vamos a hacerlo. Base a eso, no hace falta que tengamos una modificación dentro del reglamento, porque por ahí había unos proyectos de leyes que planteaban que teníamos que modificar. En lo particular, era una cuestión meramente de acuerdos reglamentarios dentro del bloque, dentro de la Cámara, y en base a eso podemos hacer el trabajo de comisiones de esta manera.
No así las sesiones que tienen que ser presenciales. Nosotros todos creemos que tienen que ser presenciales. Nosotros tenemos un recinto que es bastante amplio y por lo tanto creo que nos pusimos de acuerdo donde, tomando el distanciamiento que se necesita, teníamos que hacer las sesiones presenciales, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo como todos los miércoles. Lo único que cambiamos fue el horario, pues por la mañana, pero vamos a estar trabajando cotidianamente como siempre. Ahora, ¿en qué proyectos están trabajando y cómo lo vienen haciendo? Mire, siempre son variados, pero lo que se tiene prioridad van a ser seguramente los proyectos que necesite el Ejecutivo y todo lo que concierne al COVID, a la pandemia. Creo que esos son los temas fundamentales. Y uno de los temas fundamentales fue un poco, hay un proyecto de resolución que hemos presentado, donde está aprobado por unanimidad, con respecto al que proponíamos al Ejecutivo Provincial de avanzar cada vez que emana un decreto provincial, pueda emanar también con un protocolo de actuación para los municipios. Básicamente planteamos esta situación porque vimos y vemos y nos llaman cotidianamente, y digamos que en muchos casos los jefes comunales, con toda la buena predisposición, seguramente con toda la con el miedo de que el bicho no entre en su pueblo, han tomado medidas que fueron extremas, medidas que rozan en muchos casos el Estado de Derecho, diríamos, y vulnera el Estado de Derecho de los ciudadanos. Creo que en base a eso nosotros lo que planteamos es que el Ejecutivo plantee un protocolo de actuación en cada medida que se vaya tomando. Entonces lo que pretendemos es que no quede a libre albedrío de los jefes comunales o de las personas que estén a cargo. Básicamente porque cuando se toman medidas, yo siempre le digo, nadie tenemos máster en COVID. Uh-huh. Todos estamos trabajando en base a prueba y error. Obviamente sí. Si las cosas superan, obviamente hay que volver para atrás, pero creo que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Por eso el equilibrio en estos casos es fundamental que todos tengamos. Y acá hay que, del gobierno de la provincia, creo que lo estamos llevando, que lo está llevando de la mejor manera posible, donde estamos teniendo, de acuerdo a la cantidad de millón de habitantes, estamos con un índice bastante bajo, estamos, gracias a Dios, no tenemos ningún fallecido. De los 40 casos que hoy tiene la provincia, 24, 25 ya están recuperados. Creo que son índices bastante buenos los que estamos teniendo. Eso no significa que tenemos que bajar los brazos, significa que tenemos que trabajar juntos con en lo social, porque ahí está la otra parte, lo económico. Esa era la pregunta que yo le iba a hacer, porque recién creo que estaba referenciando a actitudes que han tomado, determinaciones que han tomado algunos intendentes, sobre todo del interior de la provincia, que cerraron y aislaron completamente sus localidades, impidiendo el tránsito de camiones, sobre todo, me parece que a ese caso estaba refiriendo recién, ¿no? Y no solo el caso de Libres, sino casos de Esquinas, casos de Palma Grande, que ha cerrado rutas provinciales, diríamos, y creo que no están dentro de su jurisdicción, o por ahí municipios que realmente cierran sus puertas, y creo que hay medidas que el gobierno de la provincia que le plantea es tomar las medidas que deben hacer con todas las precauciones, pero lo que uno no puede cerciorar la libre circulación de las personas, porque hay un certificado único de circulación que emana la provincia y en muchos casos se desconoce. En muchísimos casos no han dejado entrar a los pueblos. Y entonces lo que planteamos nosotros es que todos los pueblos no son autónomos en estas cuestiones. Hay cuestiones que tienen que saber que son decretos provinciales y son para hacerlo cumplir en todo el territorio de la provincia.
Ahora, diputado, con este manual de buenas prácticas o de protocolo, sería como una comunicación mucho más clara y directa, porque los intendentes tendrían en sus manos el recurso como para decir, bueno, en este caso tenemos que actuar de esta forma siguiendo el protocolo. Es lo que se le pedimos al Ejecutivo, Y tengo ahora, entendido. ¿en qué estado de situación está este proyecto y esta resolución? No, se aprobó por unanimidad y esperemos que el Ejecutivo pueda ya, en las próximas medidas, que creo que hoy el gobernador iba a anunciar las nuevas medidas, ya obviamente que puedan alargar con un protocolo de actuación. Hay que Perfecto. tener en claro. Los jefes comunales tienen que tener en claro que hoy la actividad local es complicada, la actividad económica local es complicada. Entonces tenemos que todo tener el equilibrio que se necesita para que no nos entre el bicho, pero que tampoco, que también dejemos trabajar a la gente. Que porque hoy los comercios chicos, los comercios medianos, la están sufriendo muchísimo. Y en Excelente. base a eso, está bastante complicada la situación. Creo que por lo que la información de que uno tiene, esto seguirá hasta el 10 de mayo y bueno, en muchos casos ya no se aguanta. Nosotros tenemos denuncias donde el propio hay legisladores que han denunciado con respecto a las persecuciones que hacen vía particular a algunos comercios, a algunos intendentes, y entonces tenemos que ser, hay que parar un poco la pelota y ponerse a trabajar en conjunto. No es tiempo de peleas, no es tiempo No. de abusos, es tiempo de trabajar juntos, todos los poderes del Estado. Ahora, ¿se avanza en medidas para que desde la autonomía de las provincias se puedan habilitar, siendo que nosotros tenemos una curva tan baja que afortunadamente, gracias a Dios y a estas medidas, se puede mantener así para poder abrir o activar un poco más la actividad comercial? Nosotros tenemos es baja el índice, pero creo que tenemos, doy mi opinión particular, digamos, creo que tenemos un comité de crisis que hay Sí. especialistas, diríamos, que de la materia, que en muchos casos eso es lo que uno plantea también. Creo que, como bien te decía, nadie tenemos un máster en esto. Entonces, como no tenemos nadie un máster en COVID, creo que lo importante siempre es que las decisiones las tomen muchas veces la gente, o por lo menos uno consultar qué tipo de medidas tomar con la gente que conoce la materia, infectólogos, médicos que realmente están en conocimiento de estas cosas. Y yo le planteaba básicamente cuando se tomó la medida de cerrar un barrio, fue una medida que tomó el comité de crisis, que está encabezado por un infectólogo. Sí. Entonces son ellos los que toman la medida. No fue el intendente Tassano que tomó una medida en forma abrupta. Son ellos los que van tomando ese tipo de medidas porque son los que realmente dicen que están tratando de controlar de que el bicho no se expanda. En base a esto, creo que nosotros tenemos la posibilidad de empezar a avanzar con distintas actividades económicas. Los comercios, digamos, con las restricciones que se deben, hay sectores que ya no aguantan más, como el sector textil, el sector de venta. Hoy es cierto que la gente también se ha empezado a trabajar muchísimo vía online, digamos, así como lo estamos haciendo nosotros, pero sí Sí. la gente empezó a trabajar en forma en sus ventas, y eso hace a que hoy esté bastante avanzado el sistema. Pero creo que nosotros tenemos posibilidad de avanzar en distintas actividades, con todas las precauciones posibles, pero avanzamos. Sí, sobre todo hay otros rubros que no son tan de extrema necesidad, pero sí nuclean a familias y son fuente de trabajo, caso peluquerías, caso gimnasios, caso realización de eventos, que son los más damnificados porque nosotros no vamos a volver a trabajar dentro de mucho tiempo en ese rubro. Sí, por supuesto, creo que hay muchos sectores. Tampoco Sí. conocemos muchísimo el sector, estás muy
muy comprometida con el sector de organizaciones de eventos. De turismo, imagínate. De turismo. Creo que es una cadena económica importantísima que realmente la está pasando mal y seguramente va a estar por mucho tiempo. Y entonces creo que esta es la forma, nosotros acá es donde se nota y se ve el trabajo en conjunto que tenemos acá. Siempre, como siempre le decía, tenemos que ir liberando de a poco, pero con todas las precauciones, pero de a poco, que se vaya activando con todas las restricciones y precauciones, pero hay que empezar a activar esto. Diputado, se van a analizar medidas, se van a presentar proyectos para tal vez excepciones impositivas o ayudas a estos rubros. Hay varios proyectos, presentado ayer anoche, justamente me mandó uno el diputado Báez, donde para poder analizarlo y trabajarlo sobre este tema, también hay que tener en cuenta que la provincia en este mes ha caído un 80% de los recursos ocupables. También va a ser a la arca del Estado un agujero enorme, diríamos, lo que está sucediendo. Por eso hay que tener también todo este tipo de precauciones que no le afecten tampoco a la arca del Estado, porque ya viene bastante castigada, porque bajó casi el 80% los recursos, porque así como no funciona el comercio, por supuesto, no recauda el Estado, y entonces es toda una cadena, por eso creo que se deben de a poco ir tomando medidas. Sí estamos analizando, estamos trabajando, pero lo vamos a hacer sin hacerlo algo aislado, vamos a trabajarlo con el Ejecutivo Provincial porque creo que es una responsabilidad que debemos hacer. Última pregunta, ¿todos los bloques están trabajando en consenso? ¿Hay armonía a la hora de planificar y presentar los proyectos? Sí, por supuesto. Con respecto a esto, sí, todos estamos trabajando en conjunto, todos tratando de aportar de la oposición, por supuesto. Son opositores y es su trabajo, digamos. Marcando siempre la diferencia en algunas cosas, pero creo que con la actitud siempre de positiva, diríamos, de la construcción y no poner palo en la rueda por poner. Creo que yo, por lo menos, lo que veo y lo que trabajamos en conjunto con ellos, y que sinceramente le digo que no. Hoy en todos los temas que estamos trabajando en conjunto. Con diferencia, por favor. Obviamente. Diputado Javier Sáenz, muchísimas gracias por este tiempo. Siga cuidándose, cuide a su familia y nos cuidamos entre todos. Muchas gracias, Miriam, por la entrevista y a disposición cuando... Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, diputado Sáenz, por esta posibilidad de dialogar en su casa. Hashtag yo me quedo en casa. Pero ahora es importante también promocionar y dar a conocer el trabajo de nuestros emprendedores. Así que yo me quedo en casa. Vamos a seguir conociendo a los que siguen trabajando y que tienen mucha esperanza en que usted también compre sus productos. Así que lo seguimos conociendo de esta manera. Hola Miriam, mi nombre es Eduardo Acosta de Don Adriano Escabeches. Nos dedicamos a la elaboración de escabeches y encurtidos artesanales totalmente naturales sin conservantes artificiales. Entre nuestros gustos contamos con yacaré, ciervo, carpincho, peceto, berenjenas, ajíes, porotos y patés. Nuestros productos se encuentran en el catálogo virtual del emprendedor y hace años que venimos trabajando en las distintas ferias a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a través de la Dirección de Comercialización. Lo que queremos es pedirte que te sigas quedando en tu casa, que te sigas cuidando. Para ello te ofrecemos envíos a domicilio sin cargo. Nos contactás a través de las redes sociales como Don Adriano Escabeches o a través de nuestro número de contacto 3794-395217 y te recordamos que aceptamos todos los medios de pago posibles, transferencias, tarjeta de crédito, efectivo. Thank you.
Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Y nos sorprendimos con la cantidad de actividades y cómo de a poco toda la gente fue asimilando estas herramientas tecnológicas para continuar con el día a día. Dentro de este contexto, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes tiene una oferta muy, pero muy variada. Vamos a hablar ahora con el licenciado Gustavo Lorenzo Brisco, secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Ciudad de Corrientes. Hola Gustavo, gracias por recibirme. Bueno, Miriam, muchas gracias a vos por la invitación y por suerte tenemos esta herramienta para estar conectados en estos tiempos. Ahora, recién lo decíamos fuera de la nota, ¿no? ¿Cómo la gente se adaptó, adquirió, asimiló esta nueva tecnología que en otro contexto tal vez iba a costar un poco más? Sí, es impresionante. Incluso nosotros lo hablábamos que una vez que pase la pandemia, vamos a seguir usando esta herramienta porque le da la posibilidad de conectarse y de participar de muchas actividades a gente que por ahí no tenía el tiempo físico de ir hasta el lugar donde se daba una charla o una capacitación, o vive en otra parte del país, y esto nos pasaba mucho, por ejemplo, con las capacitaciones de carnaval, que eran de otros lugares, que eran de la capital, querían participar y bueno, no podían. Ahora con este tipo de herramientas la verdad que se hace mucho más simple, sobre todo porque la gente las maneja, porque si bien la herramienta estaba de antes, por ahí muchos no sabían usarla, no es que no existía la herramienta. Ahora hay aplicaciones que ya las usa todo el mundo y entonces eso está buenísimo porque facilita mucho más la comunicación. El turismo es uno de los sectores más castigados con esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las herramientas y cómo están trabajando desde tu cartera, Gustavo? Bueno, hoy tuvimos una reunión con el Ente de Turismo de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma, y mañana vamos a tener una reunión a nivel país, donde va a estar el ministro de la provincia, también Sebastián Esloballen, y estamos trabajando en todas las alternativas. Por supuesto que es muy importante el trabajo que se está haciendo a nivel salud, porque también hay que pensar en eso. Cuando alguien piensa en un destino para ir, también va a ver qué pasó con ese destino durante la pandemia. Y tener una situación controlada, de pocos casos, eso favorece a que después también alguien pueda querer venir a Corrientes. Y aparte también tenemos la particularidad de que somos un destino de no tanta aglomeración, de mucha naturaleza, que van a ser los destinos que se van a poder recuperar más rápidamente, y también somos un destino en el cual la gente viene mucho por vía terrestre, y eso no es un dato menor porque lo último que va a empezar a funcionar va a ser la conectividad aérea. Entonces ya estamos trabajando pensando en ese público que va a querer venir, ser un destino seguro, trabajar en los protocolos de limpieza, higiene, y ser elegidos más allá por el paisaje, por nuestra gente, por nuestra cultura. También ser elegido por ser un destino seguro para visitar. Así que bueno, pensando en positivo, poniendo la energía ahí, pensando en lo que se viene. La responsabilidad social hoy también va a ser un punto de estrella para poder ser elegido o elegible a la hora de ser un destino turístico, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y también cuando se abra al turismo de vuelta a poder viajar, también vamos a tener la responsabilidad nosotros de hacer todos los controles
para que esta situación siga estando como está hasta ahora, que está controlada, se está manejando de buena manera, la gente está respondiendo bien. Sabemos que hay situaciones económicas que son muy complicadas y a poco se van abriendo, se van flexibilizando. Pero bueno, estamos en ese camino y hoy, particularmente en el sector turístico, que fue uno de los primeros en cerrar y tal vez uno de los últimos en abrir, tenemos que trabajar y estar preparados para ese momento y hacerlo de la mejor manera. Ahora, desde tu cartera se está trabajando también muchísimo con actividades para empoderar, entretener, enseñar a toda la población, ¿no? Hoy buscamos sobre todo virtualizar. Te comentaba fuera cámara lo del recorrido de las siete iglesias, que fue algo muy bueno, un material, la verdad, espectacular, que tuvo muchísima repercusión en distintos ámbitos a nivel nacional. También estamos trabajando con charlas a través de esta plataforma de Zoom. Ayer tuvimos una de patrimonio urbano, donde más allá del número de inscriptos, que fue muy bueno, también de los distintos puntos, había gente conectada de Uruguay, estaba la Cámara Argentina de Turismo Religioso, había gente del Ente de Turismo de Buenos Aires. Entonces eso también nos muestra que si bien estamos lejos, estamos más conectados que nunca y vamos a seguir generando material sobre murales, sobre casco histórico y otros aspectos de la ciudad que vale la pena mostrar virtualmente, que es la tendencia ahora. Y lo mismo en el ámbito cultural, con la Peña Oficial todos los domingos. Este domingo vuelve la Peña Oficial. El Bien. Domingo pasado tuvimos 40.000 visitas, o sea, el alcance fue 40.000 personas. Genial. Esto también, la Peña Oficial tenía un público de 1.000 personas, entre 500 y 1.000, de acuerdo al domingo. Y hoy, en esta situación, tenemos la posibilidad de llegar a aún más personas y poder medirlo, que eso es lo bueno de Internet, que nos permite ver cuánta gente se conecta y lo ve, así que para nosotros es una sorpresa muy positiva. ¿Todos los domingos a qué hora va a funcionar la peña? Todos los domingos a partir de las 18, de 18 a 20 horas. Sí. De 18 a 20 horas la peña oficial de la ciudad en el canal de YouTube o en el Facebook de la municipalidad, que es ahí donde están todas las actividades, donde van quedando. Este paseo de las siete iglesias que te comentaba también está subido en la red del municipio. Bueno, también Miriam trabajando actividades deportivas, también virtualizando eso. Hoy tenemos clases de funcional, de taekwondo con Mauro Krismanich, gimnasia para adultos mayores. Así que también ofreciendo este tipo de actividades, se están cargando de lunes a viernes. Bueno, tuvimos un torneo virtual de ajedrez. Sí, lo he visto. Con participantes de 5 países. Entonces, estamos buscando la forma más creativa de poder estar presente, de acompañar a los vecinos y también de exportar nuestra cultura y nuestros paisajes que tanto lo merecen. Vamos a recordar las direcciones de Facebook, de Instagram, para que la gente pueda ingresar y pueda tener, porque también desde la municipalidad se promueve el catálogo de emprendedores, hay muchísimas actividades, charlas, información, que está muy bueno poder compartir y que la gente lo tenga también como favorito, ¿no? Sí. La web del municipio es ciudaddecorrientes.gov.ar. Bien. Pero en las redes sociales lo buscan como Municipalidad de Corrientes y automáticamente le aparece, bueno, en el caso de Facebook e Instagram, que son los más usados, pueden ver ahí todo lo que está colgado. Sí. Y el canal de YouTube también es lo mismo, es Municipalidad de Corrientes, pero dentro de Facebook directamente ya aparecen los videos que están posteados, digamos, de las actividades que vamos a hacer. Ya se realizaron. Perfecto. Bueno, invitamos a toda la gente entonces a seguir las cuentas municipales y de seguir enterándose y participando, sobre todo este boom de la peña de los domingos. Está muy bueno porque también permite visibilizar el trabajo de muchos artistas que hoy también ven complicado su trabajo. Por supuesto, también bueno, estamos pensando en alternativa para ellos. Sabemos que van a tener una situación complicada. Ayer hablábamos de esta posibilidad de recitales virtuales que los puedan cobrar a un costo que la gente pueda acceder. Hay artistas que ya hicieron esta modalidad con éxito. Sí.
Por ahí la barrera hoy es la tecnología, muchos la desconocen, no tienen la plataforma, entonces bueno, darle una mano en ese sentido de ayudarlos a que puedan hacerlo viable, porque hay un público que lo consume, y esto se nota en la peña oficial, el resultado que tiene, así que no tenemos dudas de que vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a poder generar esas fuentes de trabajo en la cultura que son tan necesarias. Gustavo Lorenzo Brisco, gracias por este tiempo. Sabemos que tu agenda está sumamente apretada, que ustedes son el sector que no se pueden quedar en casa, están a full, pero te agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias a vos, Miriam. Invitar a todos a sumarse, a entrar al Facebook de la MUNI, a las distintas redes sociales del municipio, a la página web también. Y hay charlas de todo tipo en las que pueden participar en vivo. Incluso hay muchas sobre el COVID, sobre el coronavirus, que está buenísimo para informarse, charlas que la dan médicos. Bien. Entonces uno se puede sacar las dudas, puede aprender, y eso nos saca un poco el miedo también y entender lo que estamos viendo. Así que muchísimas gracias a vos y a tu programa que siempre hace esta labor de informar y de compartir. Es un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Dios mediante. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, licenciado Gustavo Lorenzo Brisco. Y hay otra información, porque este fin de semana se va a llevar a cabo el primer hackatón virtual y regional. Aquí te voy a pasar en pantalla ya todos los datos para que vos también puedas participar. La idea es poder sumar emprendimientos, poder sumar ideas y que estas ideas sean constructivas para ayudarnos entre todos. Este fin de semana se va a realizar, así que ya te estoy pasando los datos para que vos también puedas participar. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida, no te vayas, a la vuelta vamos a estar dialogando con el doctor Fernando Chinelli. Super que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el Super que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El Super de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Nuestra provincia y nuestro país continúa en emergencia sanitaria. El distanciamiento social es siempre necesario y tenemos que volver a hacer hincapié acerca de la importancia de cuidar la cuarentena o de guardar la cuarentena. Vamos a hablar con un especialista integrante del Comité de Crisis de la provincia de Corrientes, referente del Hospital Ángela Iglesia de Llano, el médico infectólogo Fernando Chinelli. Doctor Chinelli, gracias por este tiempo, porque sé que los horarios están más complicados que nunca. Gracias por la invitación y bueno, aquí trabajando intensamente en el plan de contingencia. ¿Cómo está trabajando en el Hospital Llano, doctor? Bueno, intensamente trabajando en la sala de aislamiento. Como ustedes saben, somos centro de referencia para recibir a todos los pacientes sospechosos que necesitan ser hisopados y evaluados y eventualmente internados para su sistema clínico y continuar el tratamiento.
y bueno, por supuesto el hospital también tiene que cumplir su demanda ante la comunidad, entonces trabajando intensamente por establecer zonas de circulación segura para la población dentro del hospital y por supuesto también muy importante la seguridad de nuestro personal sanitario para minimizar el riesgo de transmisión por COVID-19 en nuestro hospital. Claro, porque nosotros hacemos foco en solamente en COVID-19 o coronavirus, pero nos olvidamos que hay un montón de patologías que requieren tratamiento médico, incluso hospitalización. Es difícil mantener la balanza equilibrada, ¿no? Por supuesto. Si escuchamos en la literatura mundial y en los centros, también cuando suceden estas pandemias, ¿no? Muchas veces se desatienden otras patologías que son tan importantes como coronavirus, entonces el sistema de salud tiene que buscar el equilibrio para garantizar la atención de nuestros pacientes, diabéticos, hipertensos, oncológicos, hematológicos, ¿no? Entonces hay que garantizar la seguridad para toda la población. Doctor, ¿por qué es tan importante que la gente no se relaje a la hora de cumplir la cuarentena? Bueno, es fundamental saber que cada semana que va pasando vamos adquiriendo más pruebas, más literatura, que nos habla de los pacientes oligosintomáticos. ¿Quiénes son estos pacientes? Son pacientes que se han infectado y que a lo largo del periodo de incubación, cuando empiezan a tener pequeños síntomas, la verdad es que estas personas no se dan cuenta de que están contagiados, pero tienen la capacidad de contagiar a otras personas. Por eso es fundamental cuando un paciente es detectado de COVID-19, fundamental cumplir su aislamiento, su domicilio, cumplir las medidas que del sistema de salud se les construye para minimizar el riesgo de contagio tanto a sus familiares como a la comunidad. Por eso es muy importante hacer comprender a la población las características de los pacientes, que los definimos como oligosintomáticos o pausisintomáticos. Perfecto. Y esto se da generalmente en las personas más jóvenes, en las personas que no están dentro del grupo de riesgo, que no tienen, que tienen un estado de salud vital, de buen estado general, que hace que cuando se infecta el virus sea muy benevolente con ellos, no manifiesten tanto, entonces piensan que no es para tanto. ¿Es así en la interpretación que se da? Es así. Por ahí pueden tener simples síntomas con un poco de cansancio, tal vez algún poco de dolor de garganta, pero esas personas que casi no tienen síntomas al hablar o al estornudar simplemente tienen la posibilidad de contagiar a otras personas. Por eso es fundamental insistir en el cumplimiento de la cuarentena. Ahora, mucho se habló la semana pasada con respecto a el primer curado, el primer recuperado, el paciente que nos da así como también mucha esperanza porque pasó por todos los estados y se pudo recuperar de manera fehaciente, ¿no? Bueno, la verdad que para todo el equipo del Hospital Llano fue una gran satisfacción este primer paciente con neumonía grave por COVID-19, haya podido tener una buena evolución, paciente que requirió internación en unidades de cuidados intensivos, no fue intubado, pero bueno, estuvo bastante grave y a lo largo de los días, 21 días de internación, pudimos restablecerlo, pudimos decir que tenemos el primer paciente curado en Corrientes por COVID-19 y la verdad que eso nos da una profunda satisfacción. Orgullo, mucha emoción, contarles que todo el equipo que estuvimos aquí aplaudiéndolo a su salida, se nos ponía la piel de gallina y por supuesto una lágrima caía por nuestros ojos porque fue de mucha esperanza para nosotros, para todos los que formamos parte del equipo de salud y de la población, ¿no? Saber que tenemos esperanza en que estos pacientes o que todos podemos recuperar. Bueno, felicitaciones a todo el equipo porque sé que hay muchísima gente que está trabajando allí y que para ustedes, si a nosotros nos cambió la vida porque nos tenemos que quedar en casa, a ustedes doblemente porque tuvieron que reforzar todo, rever un montón de situaciones y estar 100% conectados a su trabajo. Y yo no me dejo de cansar de decir que esto es un trabajo en equipo donde todos tenemos que poner la atención en cada detalle, la verdad, porque ustedes saben, es muy transmisible, muy contagioso,
y destaco la participación de todo el equipo de médicos, enfermeros, kinesiólogos, radiólogos, bioquímicos. Fundamental el que limpia la sala de aislamiento, la cocina, los administrativos que nos ayudan en cuanto a la tecnología digital de la historia clínica. No quiero olvidarme de ninguno de ellos, y choferes de ambulancia que también participan en el trabajo con los médicos de la terapia intensiva. Bueno, infinidad de personas que colaboran y que con su detalle hacen que en nuestro hospital no haya, a la fecha, ¿no es cierto?, ningún contagio al personal de la salud, y eso, la verdad, que es un logro y un éxito de todo el personal de salud. Nos alegra muchísimo. Doctor, las drogas con las cuales fue tratado este paciente exitoso, ¿son drogas de uso general que se van a poder aplicar en todas, o este virus necesita, de acuerdo al tipo de paciente, un tratamiento diferencial? Contarles que el tratamiento que realizó el paciente está bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, que lo define como un régimen condicional. ¿Esto qué significa? El nivel de evidencia es bajo para esta patología. Son drogas que se utilizaron en las epidemias de MERS de 2012 en Arabia Saudita, con un coronavirus muy similar a este, y en base a esa experiencia estamos utilizando estas drogas, que las conocemos, que sabemos utilizarlas bien. Una de ellas es la hidroxicloroquina, que es una droga que se utiliza en el paludismo como un antiparasitario, y en las enfermedades reumatológicas como un antiinflamatorio, como el lupus o artritis reumatoidea. Y la segunda droga que se utiliza es el lopinavir-ritonavir, que los infectólogos lo conocemos muy bien porque es una droga que se utiliza en el VIH como tratamiento del sostén, diríamos, de los pacientes que viven con VIH. Estas dos drogas son muy seguras, pero obviamente a lo largo del tiempo se irán incorporando otras drogas que están en fase de estudio a nivel mundial y que seguramente las iremos incorporando dentro del arsenal terapéutico. Hoy conocemos muy bien que este virus tiene tres fases en nuestro cuerpo: una primera fase virémica, donde el virus empieza a circular en el pulmón; una segunda fase pulmonar, de agresión al pulmón, ¿no es cierto?, con la afectación del virus; y una tercera fase que denominamos de respuesta inflamatoria, donde el sistema inmune propio genera toda una respuesta exagerada contra nuestro pulmón, y eso es lo que finalmente lleva al desenlace fatal. Comprendiendo estas tres fases, uno incorpora los distintos drogas o arsenal terapéutico para curar a ese paciente, ¿no? Así que cada día vamos adquiriendo más conocimiento. Última pregunta, doctor. ¿Qué pasa con las personas que ya padecieron? Porque sabemos que del total de infectados ya hay 25 que pudieron superarlo. 25 es el número que pudieron superarlo exitosamente. Tenemos uno que requirió tratamiento intensivo. Exactamente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es la respuesta de su cuerpo al virus y cómo sigue la vida de ellos? Bueno, en general, cuando el paciente pasa sus 14 días de sintomatología y de requerimiento de tratamiento, ellos deben continuar 2 semanas más en aislamiento, porque a pesar de que sus controles, sus hisopados nasales fueran negativos, o sea, no hay evidencia del virus en esos estudios, no significa que esos pacientes no tengan un residuo viral en su cuerpo que pueda contagiar a otras personas. Entonces, estas personas, cuando salen de la institución, tienen un alta institucional, pero no un alta definitiva, deben continuar aislados en sus domicilios, con todas las medidas como si estuvieran infectados, y después se les otorga el alta definitiva. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Siga cuidándose, siga cuidándonos, y un abrazo enorme para todo el personal del Hospital Llano. Un gran saludo a toda la comunidad de Corrientes, y bueno, tenemos que continuar aislados y, bueno, paciencia, que esto pronto va a pasar. Gracias.
En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo. Un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Consejos que tenemos que seguir teniendo en cuenta, sobre todo no tener miedo, sino tener cuidado. La información nos empodera y nos da muchísima tranquilidad. Ya sabes, si necesitas información, recurrí a fuentes oficiales. Nada de estar pasando las cadenas que son a la vez muy confusas y que lo único que generan son miedo, ¿sí? Y el miedo es lo último que necesitamos en este momento. Utiliza tu barbijo, utiliza todas las medidas. Si vas a salir de tu casa, hacelo con barbijo, con alcohol en gel en tu mochila o en tu cartera o en tu bolsillo. Cada vez que vayas a manipular algo, utiliza alcohol en gel. No te toques el barbijo, es muy pero muy importante. Y cuando llegues a tu casa, con mucha precaución te sacas el barbijo, lo pones en agua con jabón. Antes de entrar a tu domicilio, sácate los zapatos. Tenés ya preparado un par de zapatos para que cuando ingreses, ingreses con los piecitos muy pero muy limpios. Y toda la ropa que utilizaste, llévala a lavar. Un buen baño, entramos, limpiamos todo lo que compramos con agua, con lavandina y estamos tranquilos en casa. De esa manera nos protegemos entre todos. Me tengo que despedir. Gracias por acompañarme, gracias por estar siempre allí. Volvemos mañana con Marta y Pepe y muchos temas más. Un beso grande. Buenas noches. Recuerden sonreír, rezar el credo que tengan, pero rezar, orar, tratar de estar en paz y con alegría. Nos vemos mañana a las 22, como siempre, aquí en Telenor.